Banrural, orgulloso patrocinador de la Liga Guate Banrural. No, vaya, fue muy parecido y el discurso es el mismo, tratar de ser los protagonistas del juego, de tener la pelota, de jugar en cancha del rival, de darle una circulación rápida, de presionar al rival, a veces sale, a veces no, dependiendo. Hoy también, por momentos tuvimos el comando del juego, pero también por momentos Venezuela nos atacaba con mucho peligro y también circulaba muy bien el balón. Pero esa es la idea, ir creciendo poco a poco, jugar contra rivales más fuertes que nosotros, arriesgando el marcador, podemos ganar o perder, pero que vayamos creciendo en personalidad, en seguridad, en nosotros mismos, en creer en nosotros mismos, en tener cada vez más tiempo la pelota en nuestro poder. En general, creo que hicimos dos buenos partidos. Hoy estuvimos mejor que el jueves, creo yo, un poco mejor. Pero bien, vamos mejorando individualmente también. Vamos incorporando gente joven, como Jonathan Franco y como Cardoza, que tienen 20 y 21 años. Y gente que va mostrando también que está pidiendo cancha, ¿no? Sí, llegué un día después porque me enfermé del estómago. Entonces tuve que retardar un día la llegada. Pero por lo demás, estamos muy contentos con la gente que hemos convocado aquí. Realmente creo que todos han puesto mucho de su parte, creo que han cumplido, los conocemos bien, los hemos visto en partidos oficiales y con mucha exigencia y han respondido muy bien. O sea, vamos viendo quién es gente de selección nacional, ¿no? Entonces, la próxima convocatoria que hagamos, que ya va a ser en junio, mayo-junio, y que ya va a haber eliminatoria mundialista, pues puede variar un poco, pero no mucho de la gente que vino ahora, ¿no? Sí, en general bien. La verdad que creo que hicimos dos buenos partidos en términos generales. El otro día ya hablábamos que parecía incongruente porque perdimos, pero bueno, sabemos la fuerza que tiene Ecuador. Y hoy creo que plantamos cara, el partido fue muy parejo. Me parece justo el empate, quizá hubiera sido mejor el 1-1 o 2-2, pues, por el espectáculo, pero creo que fue parejo. Por momentos controlamos bien el juego, por momentos sufrimos algunos embates, ellos tienen gente también muy, muy fuerte, pero en general creo que podemos estar contentos con la actuación de los dos juegos, sacar conclusiones para tener una convocatoria lo más certera posible para mediados de mayo, ¿no?